escucho WRadio.com desde Mazatlán, Sinaloa. Y yo disfruto la programación de WRadio.com. Saludos, Colombia. Me encanta la programación de WRadio.com. Me fascina, parce. ¡Qué chiva! Hello, this is Darlene from California. I listen to Double B Radio. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, México, y disfruto la programación de WRadio.com. Hello, from New Jersey. I listen to Double B Radio.com. Desde Acapulco, Guerrero, yo disfruto la programación WRadio.com. Saludos desde acá, desde Sonora, escuchándonos porque me encanta la programación de WRadio.com. WRadio.com, una estación mundial. Confirmado. Sexcelent, vive el momento. Presenta La Hora Romántica con Bonnie Baez. Mis amigos oyentes, mis amigos televidentes, mis amigos ciberoyentes. Saludos para todos desde Nueva York, soy Bonnie Baez. Les saludo en este viernes, que la vamos a pasar bastante chévere acá en W Radio. Ya estamos, señores, a través de la nueva Super Q, la 91.1 FM. Desde Aguada, Puerto Rico, cubriendo toda la parte oeste de la Isla del Encanto. Estamos por solucionradio.com desde Conérico. Desde España, estamos por la 94.5 FM, W Radio Madrid, España. Esta noche estamos transmitiendo simultáneamente en vivo en estos momentos a través del canal de YouTube de Bonnie Baez. Ahí escriben Bonnie Baez YouTube y ahí pues estamos en vivo con ustedes. Estamos también a través del Instagram mundial de W Radio, por las páginas Yo Soy del Simón Bolívar y Nuestra Familia del Simón Bolívar. A través de mangousa.com. Estamos también a través de nuestra plataforma, nuestra página web de wradio.com. La gente que nos está escuchando a través de la página, pues ahí mismo en la página de wradio.com, en la página web, pues más para abajo, ahí está la televisión, ahí está WTV, pueden hacer clip ahí, también estamos activos con ustedes, pueden chatear conmigo a través de ese medio, por ahí pueden ver el programa en vivo aquí realizándose como si fuera por Facebook, pueden chatear y pueden disfrutar el programa. Señores, como todos los viernes acá en WRadio.com, esto es solamente boleros esta noche, así que vamos a disfrutarlo desde ahora y hasta las 8 de la noche, tiempo de acá de Nueva York. Señores, sean todos bienvenidos a la Hora Romántica. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida.
muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Bueno, solamente boleros esta noche acá en la hora romántica. Ahí estaba María Bonita, la voz de Agustín Lara. Esta es la novia, voz de Antonio Prieto. Hora romántica. Blanca y radiante va la novia. Le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando. Todos dirán que de alegría. Dentro su alma está gritando. Mentirá también al decir que sí y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo. El altar está llorando. Todos dirán que de alegría. Dentro su alma está gritando. Ave María. Beatriz García desde México y te invito a escuchar La Hora Romántica con Bonnie Vance. Solamente boleros esta noche acá en W Radio. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declárate inocente. Haz a un lado tu orgullo y tus encantos. Yo te voy a querer de todos modos porque soy superior. Con mi cariño al amor que te traigan entre todos. Si vas atrás del mar, allí te sigo. Si vas al cielo azul, yo voy contigo. Préndeme fuego si quieres
que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después, por amor, declárate inocente. Bienvenido, Granda. Declárate inocente. Le llamaban el bigote que canta, ¿no? Bueno, señores, estamos solamente boleros esta noche acá en WRadio.com, como todos los viernes. Quiero saludar a Marín Canela, que se conecta. También a Glenis Rojas, a Roberto López y Ángela Ruaiba, este Santo Domingo. Yo espero que ya esté todo bien, Ángela, ¿no? Está disfrutando el programa, según todo aparece por acá, por la pantalla. Bueno, señores, vamos a dar las buenas noches a nuestra leyenda de la radio, Don Diego del Valle, en Una Canción, Una Historia. Don Diego, buenas noches. Buenas noches, Goni. Pedro Junco fue un reconocido pianista y compositor cubano que, a pesar de su escasa producción musical, trascendió a la historia con un bolero que hoy todos conocen. Nosotros. Desde temprana edad, el compositor empezó a incursionar en la música. El mismo se caracterizaba por ser un joven de vida desordenada y el aspecto sentimental. Era lo que en buen dominicano se le conoce por el nombre de picaflor. El compositor procedía de una familia acomodada, pero era un hombre sencillo y además apuesto. Aunado a esto, poseía el don de la palabra y no había mujer que se le resistiera. Pero sí hubo una, por fin hizo que Pedro pusiera fin a su vida de Don Juan, y esa mujer fue la nombrada María Fernanda. Pero la familia de ella se opuso y al final los enamorados terminaron por verse a escondidas. En un inesperado día, Pedro empezó a sentir fiebres y una persistente tos. Los médicos le diagnosticaron tuberculosis. De inmediato, el artista llama a su mejor amigo, el cantante Tony Chirolde, y le entrega una composición para que la interprete en la radio, pero con la condición de que se la dedique al amor de su vida, María Fernanda. Esa composición era Nosotros. Yo soy Diego del Valle y esta fue una historia, una canción. Atiéndeme, quiero decir algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.
nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Bueno, mis amigos, ahí recordamos a Tito Rodríguez, ese gran puertorriqueño que una voz privilegiada, pues nos dejó muchos temas y muchos grandes recuerdos. Así que ahí estamos, pues, disfrutando ese tema nosotros. Quiero saludar a toda la gente que está a través de la nueva Supercool, 91.1 FM, desde Aguada, Puerto Rico, siempre disfrutando la hora romántica con Bonnie Baez acá en WRadio.com. Solamente boleros, este viernes acá en la Estación Mundial. Mis amigos, estamos llevándole solamente boleros esta noche acá en la hora romántica por WRadio.com. Señores, quiero que le presten mucha atención a esta persona que yo he invitado para que le haga la invitación a ustedes. Ella es consultora de bienestar integral desde la Ciudad de México. Ella es Beatriz García. Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la oportunidad a poder invitar a toda tu audiencia a algo que tengo el día de mañana. ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, todo está bien, todo está bien. Quiero que me le dé a mis amigos oyentes, quiero que me le dé todo tu contacto, todas tus redes para que te sigan. Ya yo te he chequeado en todas las redes y está haciendo un bonito trabajo, así que nosotros pues quiero compartirlo esto que yo he visto con todos mis oyentes acá en WRadio.com. Así que no tienes para mañana, Beatriz. Ay, muchísimas gracias, Bonnie. Pues fíjate que mañana tengo un taller totalmente gratuito a las 12 del día de hora de Nueva York, 11 de la mañana hora de México, en donde vamos a tener varias ponencias. Va a ser durante 2 horas sobre mindfulness, sobre Ho'oponopono, gestión de energía, pilates,
porque mañana es el aniversario de un grupo que yo tengo que se llama Atma Integral. Entonces, para celebrar este aniversario, estamos invitando a todos nuestros amigos a que se unan con nosotros en una sesión de Zoom. Esto se va a transmitir a través de Zoom. Entonces, te quiero dejar acá el código que tendrían que poner en el Zoom, que es una red. Es el número 32840653111. Repito, el Zoom es 32840653111. Si alguna persona está interesada de tu audiencia, también me pueden buscar por Instagram. Y mi Instagram es Atma con Beatriz. Es ATMA con Beatriz. Atma significa aprendiendo a transformar nuestro mundo en alternativas, Bonnie. Y lo que queremos mañana compartir es cómo todas las personas podemos realmente ir por más, estar más tranquilos, estar más felices y tener esas alternativas de poder expandirnos y compartirnos con otros. De eso trata el taller de mañana y, como te digo, es sin ningún costo y encantada de poder invitar también a tu audiencia a que se sumen a este espacio. Bueno, muy bien, Beatriz, muy bien, señores. Yo chequeé las redes de ella. Esta persona es extraordinaria. Yo quiero que ustedes, por favor, vayan al Instagram, vayan también al canal que ella tiene en YouTube. Es Atma Beatriz García. ¿No es así, Beatriz? Atma con Beatriz García, sí. Atma con Beatriz García. ATMA con Beatriz García. Es el YouTube y el Facebook. Y el Instagram es ATMA con Beatriz. Vamos allá a aprovechar, Beatriz, para decirle a los amigos oyentes que tenemos planes para que tú formas parte del staff de acá de wradio.com. Estamos pues hablando, palabreando unas cuantas cosas ahí que vamos a hacer acá en wradio.com. Así que muy pronto van a tener con nosotros acá a Beatriz García desde la Ciudad de México. Bueno, Beatriz. Ay, encantada, sí, encantada. Estoy muy feliz con esa oportunidad de poder compartir con ustedes por allá diferentes temas que creo que van a ser de mucho interés para toda tu audiencia. Así es. Bueno, pues ya lo saben, señores, ahí teníamos a la consultora en bienestar integral, Beatriz García, desde la Ciudad de México. Y por favor, pues, lo que puedan, pues se conectan con ella. Vamos a repetir la conexión, que es el 32840653111. ¿No es así, Beatriz? Así es, ese es el Zoom. Primero tienen que entrar a zoom.us y cuando les pide el código para entrar, ese es el ID, ese es el número que tienen que poner. Y la sesión va a ser durante 2 horas, hora Nueva York, de 12 del día a 2 de la tarde, con diferentes temas que todos pueden beneficiarse porque están súper interesantes y la verdad les recomiendo mucho que puedan. Tú también, Bonita, espero mañana. Sí, no vamos a conectar. No te preocupes. Bueno, señores, gracias. Sigan en sintonía con WRadio.com. Nosotros seguimos acá en la Estación Mundial con solamente boleros acá esta noche en tu hora romántica con Bonnie Baez. Tanto que si no vienes hoy.
este amor clavado en mí como una maldición. Quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogado en llanto. No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición. Bueno, señores, recordamos a Javier Solís ahí con ese tema en esta tarde gris. Solamente boleros, lo hacemos los viernes acá en WRadio.com, pero de lunes a jueves estamos con baladas y toda la cosa romántica que usted puede disfrutar acá con Bonnie Baez en WRadio.com. Gracias a Trinidad Galtón, que está desde la República Dominicana disfrutando el programa. Gracias también a Glenis Rojas. Muchas gracias a los grupos también que están conectados. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tu fiel reflejo conocieras, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo. Si me comprendieras, si me conocieras, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así vería que por ti estoy loco. Soy Beatriz García desde México y te invito a escuchar La Hora Romántica. Y con quiero que la guardes en tu corazón para siempre como un gran recuerdo. Cuando te conocí, jamás pensé amar así con tanta fe. De esos tus ojos me enamoré, te lo confieso hoy. Tal vez no sé si me creerás, eres mi gran amor. Sé que lo has de dudar, tienes razón. No te atormentes más, te ruego yo, y en este
linda tu canción, oye mi voz. Vida mía, quisiera que apartaras de tu corazón toda duda. Llegó el amor de mí para ti. Después de tantos años, te quiero con el alma. Orlando Contreras, la canción Esta es tu canción, se llama así mismo Esta es tu canción. Bueno, señores, estamos a través de la nueva Super Q en Puerto Rico, transmitiendo desde Aguada, Aguadilla, la 91.1 FM. Ahí saludamos a Oro Matos, el propietario de la estación, que está disfrutando el programa. Para los amigos puertorriqueños, pues pueden pedir canciones acá en cabina. El teléfono es el 347-275-6061. Así que ya lo saben, mis hermanos puertorriqueños. Gracias también a la gente que está a través de solucionesradio.com desde Conérico, los que nos siguen a través de la 94.5 FM desde Madrid, España. A los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Bonnie Baez, ahí estamos en estos momentos transmitiendo en vivo. Y también estamos por el Instagram, Instagram Mundial de W Radio. Los que no quieren seguir por ahí, pues solamente vayan a Instagram y pongan Instagram Mundial. A mis amigos, yo soy del Simón Bolívar. Y nuestra familia de Simón Bolívar en la República Dominicana están también transmitiendo el programa. Mis amigos de MangoUSA.com. Gracias, muchas gracias. Bueno, mis amigos, vamos a darle las buenas noches otra vez a nuestra leyenda de la radio, Don Diego del Valle, en Una Canción, Una Historia. Don Diego, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Bonnie. Con el permiso del reggaetón, rap y lo urbano, doy paso, sí, a la música. A la Lupe la recordamos como la cantante de más amplia trayectoria, tanto en el bolero como en los diferentes ritmos que conforman el acervo musical de las Antillas. Johnny Raymond, el verdadero nombre de la Lupe, penetró en el gusto popular debido a su forma aguerrida de cantar. Exiliada de Cuba, ya que esa forma de cantar no era del agrado del régimen castrista, decidió viajar a México y ya en la tierra azteca fue recomendada al músico Mongo Santa María. Ciertas desavenencias con el músico devengaron en el encuentro con el legendario Tito Puente. Con Puente, la Lupe recorrió todo el continente, cobrando prestigio sobre todo en el Caribe, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, República Dominicana y otras importantes plazas. Pero al final de sus días, su vida sentimental y personal se convirtió en un verdadero terremoto. A causa de ello, la cantante se entregó a la fe cristiana. De un hombre que es un auténtico ícono en la música tropical, Tite Curet Alonso, la Lupe nos legó La Tirana. Yo soy Diego del Valle y esta fue una historia, una canción. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampireta.
venenosos comentarios. Después de hacerme sufrir el peor de los calvarios, según tu punto de vista, salió ganando. Salí ganando, que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. Bueno, allá la llamaban la Gigi, la Lupe, señora. Ahí la tenemos con la Tirana, acá en Solamente Boleros, este viernes en la Hora Romántica. Quiero saludar a mis amigos de los grupos, ahí están los pangoleros.com. Desde México, Jalisco de Recuerdo, también desde Pensilvania, Música de Recuerdo, y a todos los grupos que están activos con Bonnie Baez esta noche acá en la Hora Romántica. Vamos a continuar. Este tema lo compuso Don Tite Cureta Alonso, puertorriqueño, y lo tenemos aquí en la voz de Cheo Feliciano. Se llama Amada Mía. Gracias a mis amigos boricuas que están a través de las nuevas Super Q 91.1 FM desde Aguada, Puerto Rico. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. La calma es que
Feliciano, Cheo Feliciano, el tema Amada Mía. Bueno, señores, tan pronto termine esta noche la hora romántica, solo boleros, nos vamos con Néstor Montaña a disfrutar Hola, Hola Vieja Hola, un programa bastante bueno que viene esta noche, así con Néstor Montaña, espéralo, tan pronto pues termine la hora romántica a las 8, tiempo de acá de Nueva York. Gracias a mis amigos, yo soy del Simón Bolívar y nuestra familia del Simón Bolívar. Gracias a Franklin de la Cruz y a mi amigo José Luis Martínez, por allá de la radio, tremenda voz. Hora romántica, bolero solamente, el Oscar de León. Yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida. Yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío. Hecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional.
hicieron a mi medida. Yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Bueno, mis amigos, tenemos una temperatura de 46 grados esta noche acá en Nueva York. Bueno, vamos a saludar a la gente que está a través de el Facebook Live. Por ahí está Glenis Rojas, ahí está Roberto López, Ángela Ray Baez desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, disfrutando el programa. Gracias a Glenis Rojas. Muchas gracias también a Diego Hidalgo. Gracias a Marilyn Canela, que está también activa con WRadio.com y solamente boleros esta noche acá en W Radio. Gracias a mi amigo Efraín Gabriel, a Luis Arisa Ruiz desde la Florida, disfrutando el programa. Desde Santo Domingo también, desde San Francisco de Macorís, está Trinidad Gastón. Gracias, Trini. Veneranda Brito Gabriel, desde Nagua, en la República Dominicana, desde México. Ahí tenemos activa a la consultora en Bienestar Integral, Beatriz García, también disfrutando estos boleritos acá, que lo hacemos todos los viernes, Beatriz, acá en WRadio.com. Y también saludo para Marlene Guzmán. Y quiero recordarles a mis amigos que están conectados conmigo, tan pronto pues termine la hora romántica, vamos a seguir conectados, no vamos a parar la transmisión, vamos a seguir conectados para que disfruten de Hola Vieja Hola, una realización y producción de Néstor Montaña. Así que en unos 12 minutos ya estamos pues disfrutando de Hola Vieja Hola. Gracias a José Luis Martínez de la página, nuestro muchacho, los muchachos Simón Bolívar. Gracias también a Franklin, que están pues activos siempre con WRadio.com, a Marilyn Guzmán también. Bueno, muchos corazoncitos, muchas cosas bonitas que ponen por ahí todos los amigos oyentes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Seguimos acá en WRadio.com y vamos a complacer con este tema de Raúl Marrero, que me lo pidieron. Se llama Sabrás Que No Te Quiero, acá en la hora romántica. Solamente boleros. Soy Bonnie Baez. Entonces ya lo sabes.
solamente boleros esta noche en la hora romántica. Es el Pitcon de Rodríguez, Aurora de Rosas. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín. No vele tu insomnio, moví el amor, así eres. Y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas en playa sola, así soy yo. La línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Playa sola, así soy yo. La línea recta que convirtió, porque la tuya al final vivió. Y la hora romántica con Bonnie Baez. Tienes hoy que te he encontrado, no recuerdas nada. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy. Tanto que soñara cuando te encontrara volver a querer. Tus brazos hoy haces pedazos mi fiel corazón. Dios te lo permita, que nunca en la vida tengas una pena, porque si la tienes sufrirás conmigo mi desilusión. Siempre. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy.
yo tan solo te digo adiós para siempre. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy. Señores, ahí estamos los tres haces, el tema ¿qué memoria tiene? Parece que la mía no es muy buena, ¿no? Me pidieron esa canción un ratito y yo pensé que la había puesto, pero ahí se la pusimos para complacer a mi amiga Cecilia, que está disfrutando el programa. Gracias a Norma Heredia, que está también activa a través del Facebook, disfrutando La Hora Romántica, solamente boleros esta noche acá en La Hora Romántica. Él es Ismael Miranda, el tema Me Voy Ahora. Bueno, señores, tan pronto terminemos acá en unos 3-4 minutitos, pues estaremos presentándole a ustedes Hola, Hola Vieja Hola, producción y realización de Néstor Montaña. Me voy ahora y te deseo mil felicidades. Vas a gozar de tantas libertades y así descansarás al fin de mí. Me voy ahora. Vine a buscar mi ropa y mi tristeza. Amigos, me voy ahora y todo se terminó, ¿no? Muchas gracias a la gente que estuvieron a través de la nueva Supercula 91.1 FM desde Aguada, Puerto Rico, cubriendo toda la parte oeste de la Isla del Encanto. Gracias también a mis amigos que estuvieron a través de solucionradio.com desde Connecticut. Los que lo hicieron a través de la 94.5 W Radio FM en Madrid, España. Los que todavía están activos a través del canal de Bonnie Baez en YouTube, muchas gracias. Los que nos siguen también están activos a través del Instagram Mundial de W Radio. A mis amigos de Yo Soy del Simón Bolívar y nuestra familia del Simón Bolívar, muchas gracias. A los que nos siguen a través de MangoUSA.com, la estación de Mongo Santa María, el Big Boss, pues gracias también. Y a todo el mundo que nos sigue a través de WRadio.com, la superestación mundial originando la transmisión en New York. Así que muchas gracias para todos, señores. A continuación viene Néstor Montaña con Hola Vieja Hola acá en WRadio.com. Mantenga usted la sintonía, no se me quite de ahí, que seguimos corrido, ¿no? Para que disfruten estos temas maravillosos de
la vieja ola, el rock and roll en español, muchos temas buenos, así que vámonos casi ya a disfrutar Hola Vieja Ola con Néstor Montaña acá en WRadio.com. Quédese ahí, ¿ok? Gracias, y el próximo lunes yo estaré con ustedes desde las 7 tiempo de Nueva York acá en WRadio.com. Pásenla bien, buenas noches. Quédense ahí, no se me vayan. Sigan conectados para que disfruten a Néstor Montaña en Hola Vieja Ola. República Dominicana, yo escucho WRadio.com. Desde nuestro plan Sinaloa, y yo disfruto la programación de WRadio.com. Saludos de Colombia, me encanta la programación de WRadio.com, me fascina, parce, qué chiva. Hello, this is Darlene from California. I listen to Double B Radio. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, México, y disfruto la programación de WRadio.com. Hello, from New Jersey. I listen to DoubleBRadio.com. Desde Acapulco, Guerrero, yo disfruto la programación WRadio.com. Saludos desde acá desde Sonora, escuchándonos porque me encanta la programación de WRadio.com. WRadio.com, una estación mundial. Confirmado. ¿Qué tal, amigos? WRadio.com, una estación mundial, presenta Hola Vieja Ola. Exquisita con gran asado. Una hora con la música que hizo historia en los tiempos de los teenagers. Y por eso no vuelvas a colgarme el teléfono. Néstor Montaña. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far. Muévanse todos, muévanse todos a bailar, ay, vengan todos, vengan todos, vengan. Este es el club de negros que me miraban.
papá. Esa mirada extraña que me turbaba. Esas palabras tuyas maravillosas. Esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás. Mi amor.
buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Otro éxito
siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr. A la hora él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Que tarde llegaré, hay algo que hacer, que no
te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica.
Esta es la historia de una muchacha que pasa y mira solamente a mi amigo. Puede que yo no exista para ella, pero estoy seguro que está fingiendo y al final caerá como una pera madura. Cuando yo miro qué pasa ella y solamente mira a mi amigo, no se acuerda que yo existo, no se preocupa ni de mirarme, pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, oh, lo que va a sufrir. Yeah, 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 yeah. Yo estoy seguro que está fingiendo y estoy dispuesto a esperar qué sucede. Y si le llamo y no me contesta, ni aún así perderé la cabeza, porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, oh, lo que va a sufrir. Que siga del brazo de ese muchacho, yo estoy seguro de mí. Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar. Y yo te espero, mi linda muchacha, eres muy joven para besar. Esperaré a que estés bien madura, como una pera que en junio cae, porque sola, 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 oh, vas a caer. Estoy seguro de mí. Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar. Y yo te espero, mi linda muchacha, eres muy joven para besar. Esperaré a que estés bien madura, como una pera que en junio cae, porque sola, 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 oh, vas a caer. Bueno, un café. Pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver. Agujetas de color de rosa. ¡Hey, hola, vieja, hola! Como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, ah, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente.
muchacha como yo. Precisa exactamente una chica como tú.